visitar el laboratorio del hombre robot. Este hombre que ha creado piezas muy importantes en ese laboratorio, que está en la creación de ventiladores para México. En fin, creo que esta visita de 360 grados a tu laboratorio, Said, va a dejar un antecedente de lo que haces para México. Así es que desde la calle Inicias, te damos la bienvenida. Muchas gracias, Fernanda. ¿Cómo estás? Pues sí, justamente, este es el edificio del laboratorio. Les muestro un poquito ahorita cambio de cámara. Acá es donde nosotros estamos. Me da mucho gusto que tú ya tuviste la oportunidad de venir a conocer antes de que fuéramos a hacer esas entregas de la tarjeta de gasolina a Sedena. Es este edificio con un aspecto como de vidrios, de cubos. A mí me gusta mucho porque me recuerda lo que es un modelado 3D, que es un poco lo que nosotros hacemos. Entonces puedes ver como estas deformaciones geométricas. Nosotros hicimos este mural en la entrada que estoy mostrando en este momento, que recuerda la obra de la creación de Adán. Tienes estas manos, pero tienes una mano robot tocando una mano humana con nuestro hashtag de NextLab. Tienes estos espejos, tienes la bienvenida que dice bienvenido al lugar donde se construye el futuro. Tengo una... Tenemos un poco de señal, el tema de internet, pero es una fachada, digamos, esas manos, esa mano del robot tocando a la mano humana está rodeada por un panal de abejas. Y estamos entrando en este momento. La entrada me parece impresionante. Descríbela radiofónicamente, por favor. Estamos teniendo problemas con el internet de Said, pero ahorita se va a volver a conectar. Imagínense que entras por un túnel de espejos, lado derecho, lado izquierdo. A ver si ahí estamos conectados nuevamente, Said. Estoy contigo, Fer, ¿me puedes escuchar? Ahí te escucho perfecto. Acá una de las paredes de ese muro de espejos se convierte en una puerta y literalmente cruzas a través del espejo como Alicia y tienes otra de las áreas de oficina. En esta zona de acá tienes uno de los espacios de trabajo de quienes colaboran aquí. Tienes, por ejemplo, los servidores que mantienen servicios corriendo, sitios web, etcétera, con sus áreas de ventilación, ductos, salas de junta, etcétera. Aquí es donde hay específicamente programadores en todas estas áreas. Y regresamos de vuelta al pasillo de la entrada. Regresamos a atravesar por esa dimensión de espejos para subir a los próximos pisos. Me gustaría que en vía de que subas y que nos lleves directamente a dos lugares, donde transmites el programa ¿Qué tal, Fernanda? Y donde empiezas las impresiones 3D. Eso me parece que son espacios muy importantes y si puedes echar a andar una impresión 3D y que nos explique, sería maravilloso. Son tres pisos. Tenemos eso, ahorita nos saltamos, estábamos en planta baja, nos saltamos el primer piso, ahorita estamos en el segundo piso, aquí es donde normalmente transmito para ti, este es uno de las áreas de estudio, tenemos diferentes equipos, ¿no? Nuestras consolas de adquisición de audio, diferentes tipos de luces, diferentes micrófonos. Y es donde al lado del aro de luz y los difusores está mi computadora junto con mi fondo ya tan característico de cuando salgo contigo, que es este árbol hecho de circuitos, ¿no? Que es como esta conjunción de la naturaleza con la tecnología. Tenemos bastante equipo aquí. En este piso también tenemos un ciclorama con pantalla verde para hacer cosas interesantes como las que hicimos de Anonymous la semana pasada en producción contigo. Diferente equipo, acá tenemos
diferentes oficinas, salas de juntas. Vámonos al laboratorio, vamos a aprovechar el tiempo, más allá de las oficinas, vámonos a donde imprimen, porque acá eso tengo es algo una de las que áreas creo que el público de Kendall Fernanda no ha visto. 3D. Esta es una de las áreas de digitalización e impresión 3D. Acá arriba tenemos dos de los muros de máquinas. Allí abajo había otro con una máquina grande, pero me subí directo. Pero si nos da tiempo, se los vuelvo a enseñar. Acá arriba tenemos... Ya está en el tercer piso. En donde entras cuando termina la escalera, entras a un pasillo y ahí te encuentras a cuatro personas trabajando arduamente y te encuentras un sinfín de máquinas imprimiendo en tercera dimensión como esta. Lo puedes ver cómo está el robot moviéndose y va haciendo como un dibujo. Puedes ver cómo se va moviendo. Tiene una punta que está ahí tocando el material. Ese material normalmente está en este formato, que es un rollo de material con un hilo que sale de ahí. No sé si lo alcances a ver. Ese hilo viaja por todo este tubo y es jalado aquí por la punta del robot y lo va depositando. Como si fuera una pistola de silicón, de esas con las que hacíamos manualidades cuando íbamos en la primaria, secundaria. Pues bueno, lo que hace el robot es que lo va depositando y mientras está líquido sale el robot y cuando sale se enfría y se vuelve esta cosa rígida, dura. Ese proceso lo hace controlando perfectamente la temperatura para que salga el robot justo a la temperatura en la que es líquido, pero al estar en contacto con la temperatura ambiente baje muy poquito la temperatura, pero con ese tan poquito sea suficiente para que la cosa se vuelva sólida. Con eso puedes hacer un montón de cosas. Aquí hay varios ejemplos de lo que se imprime en 3D, como esta mano robot que está inspirada en Cyborg de Liga de la Justicia que hicimos con Warner Brothers, que es una de las prótesis controladas con el pensamiento que a ti ya te ha tocado ver. Esas se controlan con unas diademas que tenemos acá en la sala de juntas que ahorita te voy a mostrar. Mira esta otra máquina. Está imprimiendo algo mucho más sencillo. Esto es un cortador de galletas, que son la clase de cosas que se pueden hacer. Estas las compra una empresa que hace galletas en serie de forma industrial y que las venden en Costco, etcétera, ¿no? Una pregunta, hombre robot. Más allá de estar viendo que imprimes el Capitolio y que imprimes un brazo para Warner Brothers y que Costco, no importa. Más allá de esto, en estas máquinas se pueden imprimir brazos que se manejan con inteligencia para personas que han perdido su brazo. Se pueden imprimir corazones, se pueden imprimir. ¿Qué se puede imprimir aquí que salvaría la vida de alguien que ha perdido una extremidad, por ejemplo? Justamente ese brazo que veíamos de Warner Brothers Fair era un brazo funcional. Se hizo y se entregó cuando fueron los sismos de hace 3 años de forma gratuita a personas que habían perdido una extremidad o personas en situación de bajos recursos y afectados a causa de lo que había pasado y que necesitaban una prótesis. Ahí trabajamos en conjunto con Warner para entre los dos poder financiar el entregar estas cosas. Entonces, es algo muy bonito lo que hacemos, sobre todo en la parte de las prótesis. Tenemos, por ejemplo, estas piernas que son súper bonitas, ¿no? Generalmente las piernas protésicas pues son una cosa pues que no tiene mucho, mucho estilo, ¿no? Que te hace ¿y sentir... ¿Y se puede usar? O sea, ¿alguien que le falta una pierna puede usar esa pierna que tú imprimes en tu laboratorio? Nosotros hacemos, Fer. Las personas usan nuestras piernas, nuestras manos robots. O sea, ese brazo como el que viste de Warner lo están usando personas como reemplazo a sus extremidades. Esta pierna la está usando un profesor del CONALEP. Este en específico nos quedamos una copia porque nos encantó. La está usando un profesor del CONALEP que ahora le dicen como el profe Iron Man, ¿no? Entonces está tengo muy que entregar. No, miren, la próxima semana si le pedimos a el hombre robot que en todas estas impresoras 3D nos saque piezas para ver qué es lo que imprime. Gracias, Aid. Un fuerte abrazo. @elhombrerobot.